No intenten sintonizar otra emisora, no intenten sintonizar otra frecuencia, quédense con nosotros, sintonicen en sus aparatos, EA Sport FIFA 07. Les habla en nombre de todo el equipo Manolo Lama. Encantado, Manolo, de que me hayas dejado un año más sentarme a tu lado y espero que esta temporada se te pase la halitosis. Clean, clean, caja. Eso es lo que quiere hacer la directiva local, que además parte como amistoso. Conseguir entradas para este partido ha sido casi misión imposible, pero estamos dentro y el encuentro comienza ante una gran expectación. Un corte muy elegante. Muy rápido en el cruce. Eso sí que es despejar. Este jugador desayuna fuerte. Buena conexión. Puede centrar. Qué bien ha colgado el balón dentro del área grande. Casi ni se movió. Lo tuvo claro desde el principio el guardameta. Su anticipación le permite recuperar la bola. La defensa saca el balón. Pondrán el balón en juego desde la banda. Y se hace de nuevo con el balón. Los delanteros no le quieren hacer daño al portero. Cuidado con ese testarazo. ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! Y sí, es un primer gol, es importante, pero esto está empezando. Anda que no queda partido. La verdad es que donde pone el ojo, pone la bala. Y el 1-0 sube el marcador. Bien sacada. Es muy posible que encuentre espacio para un pase. Una jugada muy buena de la defensa. ¡Ánimo, chaval! ¡Suelta la bola rápido! El pase le llega estando totalmente desmarcado. Ha sacado como mandan los cánones. La zaga se hace con el control de la pelota. Despeja.
Los defensas están siendo hoy claves. Están siendo ayudados también por los centrocampistas. Defiende bien todo el equipo. ¡Gol! Ahora lo que mejor pueden hacer es estar bien atentos y tratar de explotar la ventaja de la que disfrutan. Este partido está muy desequilibrado. Electrónico refleja lo que vemos en el campo. 2-0. Juega el balón con el portero. Fuera problemas, debió pensar el guardameta. Directo al área. ¡Quítate el esférico que te van a presionar! Se ha sacado el ataque de encima con brillantez. 2-0 es el resultado al término de la primera parte. No me sorprende el resultado. Bueno, ni a mí ni a nadie. Han jugado mucho mejor en los primeros 45 minutos y es justo que vayan ganando. Estará el segundo tiempo a la altura del primero. Lo veremos en los próximos 45 minutos. Atención, que va a rodar la bola en la segunda parte. ¡Ojo a esa jugada! ¡Qué manera de defender! Así es muy difícil que veamos goles del equipo rival en todo el partido. Ha tenido mucha suerte. Esa entrada por detrás era merecedora de cartulina. Detiene el tiro. No puso en apuros al guardameta. A este. ¡Uy, Dios mío de mi vida! ¡Qué patada le pegó al balón! ¡Qué pase tan increíble! ¡Cuidado porque vienen! ¡No de uno en uno, sino todos juntos! Y despeja el balón del área. Tiene que aprovechar esa oportunidad. Vaya chutazo, pero lo puso todo. Vamos, chaval, que ahora te toca a ti. Con una defensa así, el portero puede estar bien tranquilo. Vamos, chaval, que ahora te toca a ti. Roba la pelota perfectamente. Perdido el balón. Eso no se puede. Es un penalti como una casa. Lo raro de todo esto es que no le haya mostrado la cartulina. Acaban de perdonar la sentencia del partido, Manolo. El entrenador realiza una doble sustitución. ¡Qué tensión! Así se tira un penalti y los demás son pamplinas. Seguramente el portero pensó que iba a tirar alto y se equivocó. Nos unen el marcador con este gol. Quizás consigan empatar a dos.
¡Qué bien detuvieron el ataque! Era un penalti clarísimo. Vamos a ver si saben aprovecharlo ahora. Muy justo, pero el árbitro señala el punto de penalti. Va a tirar el penalti. ¡Cómo ha engañado al cancerbero en la ejecución del penalti! Engañó al portero lanzando raso el balón. Se distancian un poco más tras el último gol. 3-1 por el momento. El balón queda en posesión de los defensas. Y otro buen pase. Se apoya otra vez. Centro desde la banda. Buena oportunidad. Muy bien hecho. No deja pasar ni una. Buen saque del portero. ¡Exquisito! Cuidado con la estrategia en este saque de banda. Dios de mi vida, para sacar así, deja que saque el otro. Hasta que no sale fuera, siempre puede reclamar el esférico. Bien jugado. El balón va puerta atrás, golpear en la cabeza. El portero no se complica lo más mínimo. Yo creo sinceramente que si se quita de en medio a ese hombre puede marcar. ¡Qué magnífico remate! A ver si se animan a darle un poquito más de aire al balón. Va por él, es el último defensor y sale ganador del duelo. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. Buen cabezazo. Está bien, a veces hay que probar para ver cómo marcha el guardameta. Vaya churro, no se va a olvidar fácilmente de esa jugada. Están buscando aumentar la diferencia. Final del partido, triunfo muy trabajado que se ve reconocido tanto por el público como por los jugadores. Han disparado a puerta muchísimas más veces y encima con más precisión. Eso ha sido definitivo.